¿Dice abierto o qué? La que dice lista. ¿Cómo se ha abierto? Ah, abrigo el código. Ya, yo. Yo qué sé, con eso que digo. ¿Por algo de Anubis es o qué? ¿Sí? A ver, espérate, que tengo que decir las reglas. Ah, espera, que tiene que decir las reglas, eh. Venga, venga. ¿Eh? Vuelve a meterte en la celda. ¿Pero cómo has abierto la puerta? Joder, ya me caí, me caché en la mar de Dios. Te olvidaste de cerrar la puerta de Narosha, eh. De hecho, todos tienen el mismo código, o sea que. O sea que la rosa está lista. Vale, dos. No, no. Bueno, a ver, le explico rápidamente. A ver. Explica. A ver, le explico rápidamente. En el. A ver, tenéis escaleras que suben, escaleras que bajan, pasillos que. El código es 9999, o sea, los cuatro son iguales, creo. Hostia. De manera no me acuerdo, en fin. Aquí debajo hay una. Ahora les abro yo de hacerlo de todas maneras, no me acuerdo qué código puse en. 6666. No me acuerdo. 6666. Exacto, 6666, sí. Exacto, porque lo cambié porque salió antes el otro loco y no me quedé. A ver, hay pasillos que llevan a ninguna parte, hay pasillos que llevan a otras plantas, hay escaleras que suben, hay escaleras que bajan, hay sitios donde se puede saltar al vacío y morir, otros que te llevan a otro nivel, etcétera, ¿vale? Justo en la planta de abajo, de aquí abajo, hay un cajero automático que tendréis que, digamos, entregar en la roca si queréis salir de él, de la pirámide, porque os dará un papel con el código y algunos datos más. Pues nada, que vayan saliendo de uno en uno. Bueno, el que está afuera, ¿quién es? Narosha. Venga, pues bajas por las escaleras o espera que sea de día. No. ¿Quién salió primero? ¿Quién salió primero de la celda? Se van a cruzar. Ah, Narosha, te tocó. Vale, las antorchas no creo que las necesiten porque ya se va a hacer el día y dura bastante el día. Pero bueno, dejaron comida ahí, pero toman ahí baúles a lo largo de toda la pirámide con comida, ¿vale? Porque alguno se ha muerto de hambre. Se ha muerto de hambre, pues mira, voy a comer ya. ¿Cómo vas a comer? A ver, aquí había. Había. Puertas la podrán abrir con el código de salida, ¿vale? Que os ayudará a salir y otros códigos que no, obviamente. Torin se mató cuatro veces antes de poder salir. O sea que. Nada, pero es fácil. Ahí hay varios caminos para salir. Especial. Yo me aventuro mucho. Bueno, pues sí, un poquito. Venga, Narosha. Venga. Venga, Narosha, para abajo. Baja las escaleras. Vamos. Y hay carteles. Yo igual seguiré los carteles. ¡Mierda! ¡Oh! Ya no hay antorchas. Vamos. ¡Cucu! Vamos. ¿Pero qué esperamos? ¿A que ella termine? Déjala que se pierda. podéis bajar, no hay problema. Podemos bajar ya. Cada uno que elija un camino y ya está. Vale. Sí, sin problema. Vale. Les espero en la salida. Vamos a ir juntos. Escalera de la pirámide. ¿De qué te queda? ¿Una roca? ¿Qué? ¿Ahora quieres ir juntos, no? Ay, pero qué, hostia, qué currado, tío. Es una puta pasada lo que hay que dejas la roca y te hay una nota. Leer la nota. El número para salir de la pirámide es el 255. Ahora solo encontrará. Solo hay que la vez en. ¿Cómo? ¿Que encuentre el qué? El número para salir de la pirámide. 2552, vale.
curraco, tío. Déjame comida, cabrón. Dejarle en la nevera y dejarle las semillitas. A ver. Creo que no está encima. Dale, ¿cómo vas? Estoy abajo, pero... Antorcha y comida. Hay flechas, ¿no, tío? Vamos, ánimo, ánimo. Te chafal, te chafal. Ahora no, ahora no. El cofre. No, no, hombre, las cajas que no tienen código, ¿dónde está la comida, hombre? Vamos, ahí guardo más comida, pero para después cambiarla. Ah, vale. Vale, perfecto. Nada, todo lo importante me lo llevé, porque después si raidean o no raidean, ya la gente te queda lo que quiera, no va a encontrar nada. Hay sitios que puedes abrir, pero no va a llevar a ningún sitio, ¿sabes? Esta se abre con el código, no quiero que no. Pero aquí no hay nada. Laroza, ¿no lo escuchas? Dime, estoy en mi mundo, ¿qué pasa? Esta es la puerta que se abre. A mi lado hay un cartel que pone salida. Nada. No me fío de él. ¿Te mola más que el helicóptero? Bueno, el que está en el agua, que sepa que va a morir. Porque no se no me Pero ya he abierto una puerta con ese código, pero no hay sí, nada. Pero a lo mejor es una trampa. No, hay que subir otra vez, ¿eh? Hay que subir otra vez. Hay un error. Tienes que morir. Acuática. Oh. Cabrón. Pero ahora saldré y no os diré nada. Esta era aquí, madre mía. Ah, no, pero si esto es para volver al principio. What? Buah. Hola, he salido.
Sí, sí, justo esa es la salida. Fíjate dónde están las puertas con las luces. Y por lo menos, no, esa casualmente no te la voy a dejar. El clásico. Entonces tienes que buscar cómo acceder a esas partes. ¿Pero estás arriba o abajo? Reducción. No, estoy abajo, pero... Claro, la he encontrado... O sea, hay que buscar unas puertas laterales, no sé qué historia. Si es que estar abierto. La escalera para comenzar está en la parte justo contraria a la puerta y te hace subir. Pero llega un momento que tienes que dejar de subir y buscar una forma de bajar. Y hasta aquí digo, porque si no... La siguiente. Y todo esto lo he hecho en 3 días. En fin, me han disparado. ¿Y cómo has llegado ahí, tío? Y menos mal que no está por abajo. He bajado y he subido por otra escalera. Pero aquí tampoco. Vale, puede ser. Joder, es que aquí hay unos saltos muy grandes. Es que hay un... Mira, ven aquí. Hay un salto. Ah, vale. A ver. Aquí un salto muy grande, pero no sé si es este. ¿Y a dónde lleva esto? ¿Será por aquí o...? ¿Fue? No, pero por ahí es donde fuiste antes. Estaba ahí a su rollo sin decir nada. A mí dejarme en paz. Porque desde yo ni me he caído al agua. No nos adjuntos. ¿No nos adjuntas? No, como a los correos, no adjunto. Ah, estoy. Es, la cuestión es ir saltando. Manuda piña, tío. Mi madre. Sí, pero ahí. Mira, te estoy viendo. Hay algunos saltos que te matan, otros no te matan, te dejan jodido de vida, pero igual gracias a ese salto puedes salir. ¿Es otra piscina, tío? ¿O es la misma? Voy a jugármela. ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! Ahí veo un candidato que va a salir por la puerta. ¡Oh! Soy yo. 2-5. De ver pasar a alguien. Por aquí no se puede pasar, ¿no? Y el afortunado es... Yeah. Raco. Oh, Raco. Bueno, pues la puerta la tienes detrás. Las dos puertas las puedes abrir y salir al exterior. Ah, Raco ya está fuera. Ya salió. Vale. La pregunta es cómo, ¿sabes? Pues, ten paciencia. Yo creo... me he caído de un sitio muy alto, tío. Sí, tío. Creo que sé cuál es. La segunda piscina, ¿no? Sí, por aquí. Exacto, sí, bueno. Sí, por aquí. A ver.
A ver si no me mato porque... Uy. A ver. Vale. No sé si es por aquí, tío. La madre que me parió, esto que cojones, me estoy agobiando ya, ¿no? ¿Qué me pasa esto en la vida real? Y me da un chungo, tío. Hostia, qué cosa más guapa es. Hay una persona que lo va a conseguir. Por el otro lado de Raccoon. O sea, por el otro lado, pero oye, es la salida. No, pero no. ¿Eh? No, ¿no pusiste bien el código? 2552, ¿no? Sí. Ah, sí, es verdad, lo puse mal. Ah, ya te decía yo, ya te decía. Ajá, yo. Ole, ole. ¡Yeah! Hola. Hola. Están ahí fuera los dos, ahí saltando. Somos todos demasiado buenos. La pirámide maldita. Bien.